Bueno, esperientzia da oso polita, ez da? Eurokopa bat jolastea, baina nik uste dut jokalari guztientzako dela oso garrantzitu, da gero gane eukien dugu ba, suerte hori irabazi gara izan dugu le, da orduan oso posi gara. Zubrikan dira gauza, que ondo dut mazio bat, alesan, disfruta behin duzu, gane jokatzen? Bai, hori, minuto ekin dudaz, eta ganera nik uste dut aprobetxin dut ezela, da, ondo jolastu dut dela, da oso posi, no? Hoi barriro behueltan, bueno, supondo dut horre dugu alguzitan ikusi nabrazten zariela, igual zure kasu enon nio gehiago, ez da, ze gura hori eukido zu, eta, bueno, bazkera perro hortan be, emotu non minuto behiko duzu zen. Bueno, oin hemen gauz, dana moduen lanan ibili bar gara, da misterrari ba demostru ba jolastu dutela, ezta. Zuretzat urte desberdina da, ikaz, bueno, ikon zen dur, eta ja beste urte desberdin bat ere zikusten duzu hasten da, no? Bueno, nik uste dute urte guzti diesa berdinak, ez? Hasieran gogorri bilbar zara, ba postu irabazteko, da nik uste dute pasan urtean ondo hasi nintzela, postu hasieran jolastu indegan, da oin urtean, ba berdin ibili bar naz, ez? Entrenamentetan dori atopera, ba postu irabazteko. Dino konferentzia gongo da, baina partidu gehiago gongo dira, bortu nahi desu dut kon bitokatuko da, emotu nahi desu dut horretan tin minutu da nintzen dengo direla. Bueno, ba, espero dut, bai, ez da. Aurten hiru konpetizio jolastuko guz, da minutuek da nintzen gongo direz, baina minutuek bai irabazi da direz. Nos llamó Iñaki Morán, que teníamos que venir aquí a la mañana, no sé, con el primer equipo, ¿no? Y bueno, pues sin ningún problema, no hemos venido aquí y hemos hecho lo que nos ha dicho el míster. He hablado con vosotros, Marcelo, para deciros un poco lo que quiere, teniendo en cuenta que os habéis incorporado un poco más tarde que el resto. Bueno, no, tampoco hemos hablado mucho con él, ¿no? Pero nos ha dado la enhorabuena y nos ha dicho que tenemos que trabajar duro, como todos los demás compañeros, para poder tener oportunidades y aprovecharlas. ¿Cómo ha sido ese primer entrenamiento con Bielsa? Bueno, pues muy bien. Bueno, yo creo que como los entrenamientos de pretemporada ha sido intenso, hemos trabajado las acciones tácticas, mucho el repliegue y las musculaciones y eso, y bueno, yo creo que eso está bien ahora en pretemporada para ir sabiendo, para ir cogiendo las cosas tácticas. John, te dan 15 días para el primer partido oficial. ¿Crees que tenéis tiempo, para coger el tren del primer equipo después de haber perdido pues media pretemporada por estar con la sub-19? Hombre, yo creo que lo que se dice perder media pretemporada lo hemos hecho, porque hemos estado jugando partidos y yo creo que el ritmo de competición pues la tenemos, ¿no? Entonces ahora tenemos que intentar coger integrarnos rápido en el ritmo que llevan los compañeros y a ver si podemos llegar al primer partido. Hombre, yo creo que tenemos que trabajar, ¿no? Poco a poco ir metiéndonos en el grupo y hacer todo lo posible para hacernos un huequito en el primer equipo y las oportunidades que tengamos poder aprovecharlas y esforzarnos al máximo. De una jugada de gol, ¿te quieres quitar, la quieres dar, te pega? ¿Cómo es un poquito? Sí, bueno, es un centro lateral, ¿no? Que no, va a ser la de, el gol de la final, digo. Pues bueno, es un centro que despeja, luego Rubén Pardo chuta gol, me viene a mí y yo creo que es una acción de alto reflejo, ¿no? Pues intento tocarla, desviarla o cualquier cosa, ¿no? Y tengo la suerte de que el portero no se espera ese toque. O sea, no te pega, intenta. O sea, yo, es un acto de reflejo. Sí, le pego para la rodilla, pero bueno, intento desviarla. O sea, gol tuyo. Vale, los dos. John, esto no cuenta con Koikili, Alonso de Castillo lesionado, Rick Saborit, el lateral izquierdo es un caramelito para ti, ¿no? Hombre, yo creo que caramelito no hay nunca, ¿no? Yo creo que el puesto hay que ganárselo y bueno, la verdad es que ha habido unos descartes y nos hemos quedado otros, ¿no? Pero
pero yo creo que el puesto tenemos que trabajarlo todos, porque también hoy, por ejemplo, ha estado Óscar de Marcos entrenando, ¿no? De lateral izquierdo. Entonces, no, ese puesto no, no, yo creo que no es un caramelito para nadie. ¿Qué importancia le das al hecho de que tienes ya dorsal del primer equipo? Pues yo creo que importancia, hombre, tiene importancia, pero yo creo que tengo que seguir trabajando igual, ¿no? No porque tenga dorsal del primer equipo significa que vaya a jugar todos los minutos. Entonces, tengo que seguir trabajando como hasta ahora e intentar ganarme el puesto. Decía Marcelo Bielsa que no sabía yo si eras lateral o central. ¿Puedes solucionarle la cuestión? No sé si te la ha preguntado. Yo he jugado tanto central como lateral, ¿no? Entonces, puedo en un caso podría jugar lateral y también central. Entonces yo creo que eso también son puntos a mi favor para poder jugar más minutos. Además, un poco lo que hablamos con John de que hay menos laterales izquierdos esta temporada por los descartes. En lo que se refiere a centrales hay más, pero hay dos lesionados. Ahora quedan solo tres, por así decirlo, sanos. ¿Esto te da más opciones también de poder entrar? Hombre, sí, yo creo que siempre tengo opciones de poder entrar ahí, de central o como lateral, ¿no? Sustituyendo a Andoni, pero bueno, lo que tengo que hacer es trabajar e intentar hacerme un huequito aquí en el primer equipo, poco a poco irme integrando con el equipo. ¿Dónde te ves más a gusto? Me veo más a gusto de central, pero bueno, si el míster cree que me tiene que mover de lateral, no jugaré sin ningún problema. Esos problemas que tuviste en la pretemporada pasada, incluso toda la temporada, el tema de espalda, ¿eso está olvidado? Sí, bueno, estuve mucho tiempo lesionado, ¿no? El año pasado, la pretemporada, pero bueno, yo creo que este año ya eso ya ha pasado, ya estoy bien físicamente y poco a poco iré poniendo al 100%. ¿Cómo crees que se adapta, John, al tipo de juego que pide el míster para los laterales con muchas incorporaciones arriba, laterales de mucho recorrido, de aportar mucho en el juego de ataque? A mí personalmente me gusta, ¿no? A mí me gusta cuando el lateral lo primero es un defensa, ¿no? Pero yo creo que eso de que laterales también ataquen me gusta mucho y me veo muy a gusto con eso, con esa forma de jugar. Y el hecho de que el equipo vaya a presionar tan arriba, que normalmente los defensas vais a tener pues bastante espacio a la espalda y que tenéis que tener mucha atención en las coberturas, ¿crees que os puede complicar? Hombre, complicar yo creo que no. Yo creo que el míster sabe lo que hace y yo creo que él va a hacer lo mejor para el equipo, ¿no? Entonces, si él cree que tenemos que estar que presionar arriba, yo creo que será lo mejor para el equipo. El haber sido campeones de Europa sub-19, como ha sido hace dos días, ¿os mete más presión? ¿De qué forma os condiciona? Incluso, ¿cómo os puede ver ahora la gente? Yo creo que el ser campeón de Europa es bonito para todo jugador, ¿no? Pero ahora aquí somos uno más y tenemos que seguir trabajando, como todos. ¿Cómo habéis vivido la polémica de lo de la bandera? Esas cosas yo creo que nosotros no nos tenemos que meter en eso. El que se, el que tiene que hablar, el que hacerle esa pregunta yo creo que es a la federación. Tampoco me quiero meter mucho en el tema. Muy bien, si no nada más, creo que eso...